¿Sabías que cuando generas una búsqueda en Google, ellos te dan los 10 resultados más buscados? ¿Te gustaría estar dentro de los primeros 4? ¿Cuál crees que sea la posibilidad de que la gente busque lo que estás publicando en las redes sociales? JaimeBravo.com. Jaime Bravo presenta su conferencia Google y redes sociales para tu empresa. Conozca los peores errores que comete con su página. Posicionamiento natural y orgánico gratis. Google y redes sociales. Google AdWords. Herramientas que son fundamentales para el desarrollo de tu empresa. JaimeBravo.com. Hola, hola, buenos días. Estoy empezando un poquito tarde. A ver, se ve bien, se ve medio oscuro. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. A ver si me dejan comentario para saber si ya me están escuchando bien. El día de hoy nos vamos a dedicar a contestar preguntas. Pregúntenme sobre cualquier tema relacionado con Google, con Facebook, temas de agencia de marketing. Hoy es segmentación en Facebook. Y como siempre que segmentación en Facebook, y como siempre, voy a empezar yo hablando unos 15, 30 minutitos. Les cuento que en el día de hoy ando de visita en mi departamento en Ciudad de México. Así que, por eso empecé también un poquito tarde, entre que me conectaba y todo lo demás. Así que, ustedes vayan preparando las preguntas. Recuerden siempre esto. Recuerden esto. La pregunta es con la ciudad y lo más específico posible el producto, ¿vale? Me están diciendo que se escucha eco. Estoy en el departamento. Menos mal que traje mi micrófono. Voy a ir a buscar el micrófono a mi maleta, que lo tengo aquí. Y vuelvo, denme un segundito. Ya, le voy a dejar esto mientras. Déjenme cambiar el micrófono. Ahí estamos. Nuevamente, díganme si me escuchan, porque alguien me dijo en un comentario que se escuchaba eco, ya saben. Pensé que no se iba a escuchar eco por el tema de que estoy en un departamento más chico ahora, no en el salón de Guadalajara. Bueno, chicos, vayan preparando sus preguntas. En la pregunta siempre tienen que poner la ciudad, tienen que poner cuánto vale el producto, para qué sirve y todo eso, ¿ok? Yo, mientras tanto, voy a hacer un intro, voy a hablar sobre este tema. Un momentito para que ustedes se preparen y ya empiecen a hacer las preguntas. Hoy vamos a dedicar más que nada a responder preguntas, más que otra cosa. Segmentación en redes sociales. Primero, hay que entender que basado en una pregunta que me hicieron hoy día en la mañana. Chicos, hay herramientas para segmentar y créeme que son muy diferentes entre Google y Face.
Por ejemplo, no sé si ustedes saben, conocen Google Trend, y alguien me decía, oye, en Google Trend puedo ir a ver cuánta gente busca, por ejemplo, protección de piel con nanotecnología. Es un producto muy nuevo, acaba de salir y todo lo demás. Y yo, no, si es un producto nuevo, no está en Google Trend, no está. Fíjense bien la gran diferencia entre las redes sociales y Google. En Google la gente tiene la necesidad y en Google, especialmente Google Trend y toda esta herramienta para buscar palabras claves, te tienen el historial de lo que la gente busca. Hay productos que te aparecen, que no te aparecen, que en Google Trend, en herramientas de Google, aparece nada. O sea, te deprimes si quieres empezar un negocio de eso. Pero es muy probable que el producto se venda muchísimo porque es un producto donde tú estás creando la necesidad a usuarios en Face. ¿Me entienden? Hay cosas como, por ejemplo, eso mismo que me nombraba alguien de protección de pieles con nanotecnología. Tú ves un video y te das cuenta que pieles y telas de sillones y eso. Das cuenta que se te cae vino en el sillón, en el mueble, y el vino se corre, pero no te mancha el mueble. Entonces, eso lo ves en un video de 5, 10, 15 segundos y queda fascinado y dice, oh, está buenísimo. Pero no andas pensando en eso y lo vas a buscar a Google. Porque primero, ni siquiera sabes que es nanotecnología, ¿verdad? O sea, ni siquiera sabes que eso se puede hacer con nanotecnología. Segundo, no sabes ni cómo se llama. O sea, no sabría ni cómo buscarlo. Tendría que buscar protección contra vino en el, no sé, no es, ¿me entiendes? Entonces, que tengo que explicarle, ¿no? Muchas veces lo he dicho, que es un mundo de diferencia entre la gente de Google y la gente de Facebook. Cada vez que yo hablo de Google, digo, vamos a empezar con Google porque Google tiene el detalle, que es el que a modo broma lo decimos, porque no es que tengamos mentalidad de pobre, pero a modo broma con muchos de mis alumnos decimos, Google es el que te saca fácil de pobre. ¿Ya? ¿Por qué te saca de pobre? Porque Google lanzas una campaña y la gente te llama. Y cuando te llaman, la venta se concreta demasiado rápido, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si alguien está buscando, mira, yo acabo de comprar, ya saben que, si ustedes me siguen por alto tiempo, saben que yo soy medio fanático de las vitaminas y los productos naturales. Y acabo de comprar unas vitaminas, unas cosas, ¿ya? Y la verdad, como hacía tiempo que no las tomaba, porque cada cierto tiempo voy cambiando de cosas, las busqué. Porque es un producto multinivel, pero yo no estoy en ningún multinivel, solamente consumo el producto. Y haz cuenta que voy y lo busco. Y eso fue hace cuánto, 3 días atrás. Ayer que viajé a Ciudad de México, justo me llegó como 10 minutos antes de irme al aeropuerto. O sea, así de rápido. Buscas, haces el pedido y ya. Realmente esto se lo pedí a Margarita, alguien que yo conozco, una alumna mía. Pero ese tipo de cosas tú vas, la buscas y la tienes al día siguiente. Google, 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 Google. Ahora, todo lo que es redes sociales, en las redes sociales tenemos que dividir. Así como dividimos Google de Face, tenemos que dividir las redes sociales. Recuerden que dentro de una red social hay muchas redes sociales. Por ejemplo, analicemos Facebook. Facebook, tenemos a Facebook Perfil. Facebook Perfil vende muy bien. A veces no le sacamos provecho a Facebook Perfil porque simplemente decimos, espérate, eso es lo orgánico. Jaime, estás hablando de segmentación pagada. Y yo sí, voy a hablar de segmentación pagada, pero recuerden que siempre yo empiezo hablando unos 30 minutos de un tema para que ustedes vayan preparando sus preguntas y ahora ya empiezo a responder preguntas. Así que vayan preparando sus preguntas. Y les comento, sí, el perfil es gratuito. O sea, sin perfil no podemos tener Face. O sea, si tenemos Face porque tenemos perfil. Pero ese perfil tenemos que manejarlo como una red social, que es una red social personal. Pero personal, personal tampoco es. Lo dividimos entre personal de familia y personal de trabajo. El perfil de Face lo usamos como Face de trabajo, que puede tener hasta 5,000 amigos, que son 5,000 prospectos. 5,000 prospectos. Entonces, imagínate, tenemos que trabajar cada área de una red social de forma independiente. Porque, por ejemplo, el perfil tiene más alcance que todo lo demás, porque es el perfil. Pero tampoco es que digamos, wow, qué alcance. Acuérdense que Facebook nos quitó el alcance y nos dice, pues si quieres que te vean, pues págame. Pero en el perfil se supone que son nuestros amigos. Y el alcance se maneja en lo gratuito, especialmente en el perfil. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi perfil de trabajo. De hecho, les voy a compartir pantalla.
Aquí en mi perfil de trabajo, yo tengo 4,600 y tantos amigos, ¿ya? Aquí, 4,600 y tantos amigos. Los tengo aquí, ahí. 4,635. Estos 4,635 amigos son realmente clientes, prospectos, que muchos de ellos son mis amigos de verdad, pero pues están como, como clientes. De hecho, me tienen agregado ahí porque alguna vez me pidieron información. De hecho, Vicky de Cancún, Brian Villanueva, Aduanas de Guadalajara, y así te podría decir que conozco a cada uno. Ahora, para poder tener más alcance yo en el perfil, me puedo aprovechar del hecho de que el perfil es personal y podría hacer comentarios, porque la gente entre más comenta en tu perfil, más participa contigo, pasa a ser como de tus mejores amigos, digámoslo así, y le aparecen más tus publicaciones. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que cada vez que tú estés haciendo algo, ¿te acuerdan que el otro día hablamos de los eventos? Que muchos de ustedes pueden hacer eventos, aprovechense de los eventos para hacer que la gente que participa en tu evento te agregue de amigo. Y de hecho esperen por lo menos a llevar 20 minutos en un evento para que, decirle a la gente, agréguenme de amigo y les voy a regalar un libro, les voy a regalar tal cosa, les voy a regalar esto, para que te agreguen de amigo y ahí los vas a tener siempre ahí. El otro día hablaba con mi grupo de alumnos y hay un grupo, que no sé cuál es, pero uno de los grupos de alumnos que tengo, alguien se rió y se jactaba, y yo lo regañé, pero a modo broma todo. Jaime, te conozco hace 11 años. Participé contigo en una conferencia en la Cámara de Comercio. Y hoy recién vengo a pagarte un curso. Y yo, hijo de tu madre, ¿me costaste? ¿Cuánto dinero me habrás costado mantenerme activo en tu mente? Mantenerme activo en tu mente con las cookies. Espero que me hayas agregado amigo para que te hayas enterado en mi perfil de muchas cosas. Pero bueno, voy a ir terminando con la teoría, lo que estoy hablando, para que continuar con responder preguntas. Fíjense bien, está el perfil, está Marketplaces, que funciona muy bien y es otra red social. Piensa siempre mentalmente que Marketplaces es otra red social, que los grupos son otra red social. Y fíjense bien, ¿se enteraron del chisme? Recibió más dinero Clubhouse. Recibió más dinero, lo cual significa que hoy amaneció muy enojado. Papi Zuckerberg, ¿ya? Amaneció muy enojado y ya acaba de anunciar que va a sacar un clon de Clubhouse. Clubhouse, por si tú no sabes, es una red social que en este momento está disponible solamente para iPhone. Y es una red social bastante, bastante buena. Bastante buena. Mira, ahí está ese, el que está al lado de Mercado Pago, ¿ya? Y fíjate bien, porque son grupos, son como los grupos de Face, pero con audio. Mira, hay un montón de estos son como los grupos. Son, a cuenta que son, es un grupo. Ahora, me voy a unir a un grupo que se llama La Cafetería de Clubhouse. Bueno, Turquía, me encantó, eso era lo de mis sueños, y antes de pandemia, antesito, nosotros hicimos un viaje con unas amigas, yo me senté un día con una amiga en la piscina y dijimos, vámonos para Turquía, y si no, nos vámonos las dos. Y dijimos, bueno, pero digamos, mira, a esta y a esta. Este grupo tiene 43 colombianas, yo soy. Este grupo tiene 43 personas en el grupo, hay otro que tiene 595 personas en el grupo. ¿Y sabe lo que pasa? Que hay un grupo de moderadores, 5, 4, 1, 8, que están hablando y todos los demás están escuchando. O sea, imagínate, viene el boom de la combinación entre LinkedIn o LinkedIn, como le llaman, LinkedIn y los podcast. Y lo acaba de anunciar Face, que va a lanzar y va a fortalecer los podcast. Podcast, podcast, podcast. O sea, tienes que aprender a hacer podcast. Nosotros lo estamos haciendo con mis alumnos del máster. Estamos haciendo podcast y lo estamos subiendo a Spotify y todo lo demás. Y ese ya se viene como fuerte. Y fíjate bien, entonces ya tenemos perfil, marketplaces, grupos. Hay que prepararse para los grupos por audio, donde tengas que tú hablar, invitar personas y haya un montón de gente escuchándote como quien fuera un auditorio. Hay 100, 200, 300, 500 personas escuchando tu conversación. Y es súper bueno porque fíjate bien que yo ando con el celular
lo quito, minimizo Clubhouse, lo minimizo, sigo con mi vida normal, pero el audio se sigue reproduciendo. Y eso es buenísimo porque uno va en bicicleta, uno va en auto, uno va donde vaya y va escuchando conversaciones y va aprendiendo. Entonces, muchos de ustedes que están en la misma condición que yo, que se dedican a dar cursos, que se dedican a dar capacitaciones, que son marca personal, que te dedicas a enseñar algo, tienen que prepararse ya para eso. O sea, ya viene y que no te pille en pañales. Como dice la frase, acuérdate de la frase de pandemia, ¿no? Que es cuando la marea baja, cuando nos pillan, te das cuenta que no estaban andando en calzones. Bueno, cuando vengan los podcasts, cuando venga la nueva red social basada en audio, porque obvio que Clubhouse le fue muy bien, pero no es totalmente conocida porque solamente está disponible para iPhone y un montón de otras cosas más. Pero cuando Facebook viene con toda todo su ejército y dice ya Facebook, aquí vengo yo, ya se hace famoso y Clubhouse va a desaparecer como pasó con otras redes sociales, como pasó con el del fantasmita amarillo, ¿cómo se llama? El que vino a Instagram y se lo comió, que le robó todo al final del día. En el mundo de la tecnología, todo se basa en robar, en robar, en robar, en robar. Pero no se considera robo, pues tal vez. Acuérdense que Bill Gates hasta cierto punto medio le pagó una miseria por el MS-DOS. Saben muy bien, muchas historias hay en el mundo de la tecnología de eso. Ya, tenemos los grupos. La fanpage es donde nos anunciamos con pagado. Y aquí vamos, voy a ir y los últimos 10 minutitos que hablo y ya empiezo a responder preguntas. Tenemos la fanpage. La fanpage no se va a mover. Hagan cuenta que tú creas una fanpage y está estancada ahí. Así tenga 100,000 seguidores o como es el caso mío, que tengo 156,000 seguidores y te prometo que la mugre fanpage de nada, bueno, entre comillas, a ver cómo te lo pongo. Sí, de nada sirve los 156,000 seguidores si yo no pago. Si yo pago, es una maravilla. Pero si no pago, casi, casi de nada sirve. O sea, ustedes me han visto, estamos toda la mañana aquí. Normalmente hay 50, 80 personas conectadas. Y de la fanpage vienen como 50 personas. 50 personas para 156,000. Sabiendo yo que esa fanpage mía tiene pura gente de calidad. O sea, lo que he hecho por años en mis conferencias presenciales, diciéndole a la gente en la Cámara de Comercio, síganme en mis redes sociales, síganme en mi fanpage. La gente que físicamente me conoce, me sigue en la fanpage. O sea, calidad de likes, pero orgánico no me sirve nada. Pero si yo pago, pues eso es oro puro, pagando. Y aquí vamos a irnos a la última parte. Para pagar, tenemos que tener en cuenta de que lo más importante es aprender a dividir. Es lo que la mayoría de ustedes no hacen. Les prometo que ahora voy a responder preguntas y va a haber gente que va a querer hacer una campaña para 3 tipos de clientes, 4 tipos de clientes al mismo tiempo. Es que tengo un salón de boda, Jaime, hice una campaña y puse desde 14 años a 65 años. ¡Ah, caray! ¿Por qué? No, pues que, mira, me sirven las niñas de 15 años y yo quiero que a ella le guste el salón, pero también me sirven las novias. Y fíjate que hay gente que utiliza el salón para celebrar su aniversario. Por ejemplo, bodas de plata, bodas de... Entonces, personas adultas ya que quieren celebrar su aniversario, mi salón les sirve. Y yo, no, pero lo quieres poner todo, lo estás poniendo todo en una sola campaña. Eso no es segmentar. Eso es tirar publicidad a granel. No, ese es un error garrafal. Quieren lanzar seguros para carros, seguros para motos, seguros de vida, seguros para padres que tienen hijos recién nacidos y todo lo demás, y lo junta todo en uno. No, tienen que hacer una campaña para carros. Es más, los carros tienen que hacer dividirlo. Carros de gama alta, camionetas, carros de otro tipo. Hacer tal vez una campaña hasta para todos los dueños de carros de Uber y decirle que tu seguro de vida, el seguro de carro, seguro de auto, promoción especial si eres chofer de Uber. Claro que se siente bonito la persona, el chofer de Uber. Dice atención especial para choferes de Uber, para choferes de Didi. Ustedes y yo lo vimos. ¿Cuántas veces lo vimos en la calle? Que había letreros que decía atención especial Uber, la lavandería de carros y un montón de otras cosas. Porque la idea en el mundo digital es hacer sentir bonito a la persona que está detrás de la computadora. Hacerlo sentir bonito, hacerlo sentir especial, hacerlo sentir que es una persona que yo me sé todo de ti y todo lo que sé de ti. Como le decía un día a una chica que la estaba viendo en Zoom, porque era un diplomado mío, y la veía en Zoom,
y la chica estaba vestida. La verdad, tenía algo, una gorrita, no sé qué tenía, cosa de mujeres, de color rosa. Su playería, color rosa. Atrás, en su escritorio, se le veían cosas rosas. Y yo, claro que si yo quiero llegar a ti, nomás es cosa de lanzarte una publicidad de tal cosa rosa. Y es obvio que lo vas a comprar porque se nota de lejos que te gusta lo rosa. Así como a otras personas les gusta lo morado. Y así me ha pasado. Siempre pongo este ejemplo cuando estoy, cuando veo a alguien en la cámara de del Zoom, cuando estoy en los diplomados, y le digo, no, es que se nota tu gusto por lo que, mira, lo que vemos en este espacio tan pequeño, lo que vemos, ya sabemos que tienes ese gusto. Entonces yo te puedo caer con una publicidad especial para ti con eso. ¿Ok? Entonces, dividimos los públicos. Después de dividir los públicos, es importantísimo entender la campaña que funciona para ti. La campaña que funciona para ti. No todas las campañas funcionan para todos los negocios. Había un tiempo hace 3 años, 4 tal vez, donde a todo mundo le funcionaban las campañas de WhatsApp. O sea, no había uno solo que no recibiera WhatsApp. Uno solo. De hecho, vean lo que pasaba hace tiempo atrás. Estamos terminando el diplomado de marketing digital en Querétaro. Nos pide descuidado. Ya. A ver, estamos entregando el diploma. ¿Alguien tiene más o menos claro cuántos contactos le llegaron? Sí. A ver, números, más o menos. ¿Cuántos WhatsApp, formularios y comentarios y todo lo demás? Como 17. 17. ¿Lo tuyo es marca personal? Como 15. Como 15. ¿Lo tuyo es aumentar las ventas? Ajá. ¿Asesoría en ventas? 50. Como 50. ¿Lo tuyo es franquicia de uñas? 40. 40. ¿Lo tuyo es franquicia de? Perfumería. Perfumería. 250 contactos nuevos en mi fanpage y alrededor de unos 20 WhatsApps. ¿Como 20 WhatsApp y 250 contactos de qué tipo? Me gustas nuevos. Ah, no, los me gusta no cuenta. Entonces, fíjense, a esa gente casi todo era WhatsApp. Hace 2 años más o menos, ya se empezó. Mira, así estaba. WhatsApp arriba. El de arriba, WhatsApp. Acá abajo, inbox. Hace como 2 años más o menos, empezó así. Ya estaban parejos. ¿Sabes qué? Hay muchas ocasiones, como mis últimos diplomados, donde hay gente que ha recibido lejos, 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 más WhatsApp que inbox. Lejos, más WhatsApp que inbox. Y tú dices, perdón, más inbox que WhatsApp. Ha recibido más inbox que WhatsApp. Y tú dices, oye, pero ¿y eso qué significa? No, pues te estoy hablando de los tipos de campaña y lo que tienes que tener en cuenta que no pasa nada si de repente, una campaña no te funciona. Pero tienes que descubrir, por medio de la prueba y error, descubrir cuál es la campaña correcta para tu negocio. ¿Cuál es tu campaña? ¿Cuál es la campaña que más pega? Pero no te quedes con la idea de que las otras campañas, por ejemplo, las que no pegan o cosas así, la que no pegue, es una campaña mala, sino que simplemente en tu negocio funciona más. Mira, te voy a compartir esto, que lo puedo adelantar. Mira, esto. Esta persona. A ver si lo escuchan el audio. A ver si se puede compartir. Audio. A ver. Déjenme ver. Díganme, por favor, si se escucha, porque yo no escucho. Díganme, chicas de la oficina, díganme si se escucha.
Ya me están diciendo que... Ya me estaban diciendo que no se escuchaba el video. Bueno, ahí lo que te estaba mostrando es el tema de que una persona recibió, detuvo la campaña de WhatsApp, pero recibió demasiados inbox, y resulta que recibió los inbox y después dice que recibí tantos inbox que después ya nada más me iba directo a preguntar por inbox, pásame tu teléfono, y la gente se lo pasaba. O sea, ¿por qué cuando lanzó una campaña de WhatsApp no le pegó tanto como la campaña de inbox? ¿Y por qué cuando le mandaban un inbox? ¿Por qué cuando le mandaban un inbox, ella respondía, sí, pásame tu WhatsApp y te paso la información, y las chicas le pasaban el WhatsApp? O sea, sí le pasaban el WhatsApp. ¿Me entiendes? Entonces, cosa rara, ¿verdad? Entonces, la siguiente etapa es, tienes que saber seleccionar el tipo de campaña, y para eso tienes que lanzar una campaña de cada una y esperar. Tienes que analizar los momentos, que no haya, que no se te, como dicen los policías, que no se te, no me contamines la escena del crimen, la escena, no vamos a decir de crimen, porque el crimen nada que ver, que no te contamine la escena, que no te puede contaminar, que te puede contaminar tu escena de prueba y error en tus campañas, que por ejemplo tú hagas una prueba y error un sábado y domingo, alguna campaña no te funcionó, pero nunca vamos a saber si a lo mejor no funcionó porque era fin de semana. Le hiciste un feriado, justo el feriado del Día de la Madre, y no sabemos si funcionó mucho porque era Día de la Madre, o a lo mejor no funcionó nada porque era Día de la Madre. Tiene que ser, por decir algo, un martes, miércoles, jueves. Buena fecha, porque si es lunes no sabemos si no funcionó porque a lo mejor era lunes y el tipo de negocio tuyo no se presta para eso. A lo mejor las chicas por ser día lunes, andas más preocupada del trabajo y tú le pones una boutique de ropa y todo lo demás y no reaccionan tanto porque es lunes, pero ya el martes ya está todo más relajado y todo ese tipo de cosas. Tu evento a lo mejor no funcionó porque era lunes, ¿ya? O porque es viernes. También es otra cosa que puede contaminar tu campaña. Tienen que tener cuidado con eso, ¿ok? Una vez seleccionada la campaña, la segmentación. Hablemos de la segmentación. Recuerden que ya he dicho, he hablado mucho de segmentación, pero por los nuevos que se acaban de conectar aquí, por la gente que se acaba de conectar, vamos a decir una cosa. Vamos a repetir lo mismo. La segmentación se divide en cuatro. Segmentación geográfica, segmentación demográfica, segmentación por intereses y comportamiento. Estos cuatro se deben combinar. Por ejemplo, lo geográfico es obvio que tienes que poner la zona geográfica, pero graves errores que tú cometes es que piensas global, pero no actúas local. Tienes $5 para gastarte en campañas, pero quieres comerte el mundo. Y no puedes comerte el mundo con $5, ni siquiera con 10. No te comas a todo México con 10, no te comas a todo Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Estados Unidos menos, con $10. No puedes comértelo todo. No, pero es que Jaime, no, nuestra empresa está presente en 10 países. ¿Y eso qué? Si tienes $10, ¿cómo quieres lanzarte para 10 países? Primero, analiza esto. No te conocen ni en tu cuadra, caray. No te conocen ni en tu colonia, ni en tu barrio, y ya quieres lanzarte para todo el país. Geográfico. Piensa global, actúa local. Entonces, yo se lo he demostrado muchas veces. Yo pienso global. Global no pienso, la verdad. Pienso a nivel Latinoamérica. Pero es un dicho, ¿verdad? Yo pienso a nivel Latinoamérica, pero yo actúo por cada ciudad de forma independiente. A veces junto a algunas ciudades, por ejemplo, en México, junto al Bajío, porque para mí es casi lo mismo en mi negocio, no en todos los negocios, es casi lo mismo Querétaro, Morelia, Aguascalientes, Guanajuato, todo es prácticamente lo mismo, así que lo junto en una sola. Jalisco es una cosa, solito Jalisco. Nuevo León, Monterrey, otra cosa. El norte de México también lo junto, son casi lo mismo. Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Sonora, y todo eso son prácticamente lo mismo. El sur, Chiapas, Oaxaca, nivel socioeconómico bajo. Chiapas, Oaxaca, Villahermosa, Veracruz, prácticamente lo mismo. Cancún, Mérida, aunque hay una diferencia poquita, pero Mérida, ¿cómo ha crecido? Entonces, piensa global, actúa local.
Local no significa solo que hagas para una ciudad, sino que puedes juntar una o dos o tres, pero no te comas el país completo. Lo mismo puede pasar con Perú. Una cosa es la selva peruana, otra es el norte de Perú. Lima es Lima por ser la capital y todo lo demás. Ahora, lo demográfico es lo más fantástico. Una buena campaña está configurada por lo demográfico, porque los intereses son demasiado volubles, son más, demasiado, cambian demasiado rápido. Los intereses no reflejan exactamente que una persona está interesada 100% en lo tuyo, porque son demasiado amplios. Decir que una persona le interesa el mundo fitness solo porque usa Adidas, eso es una falsedad, y eso yo lo veo demasiado seguido. Jaime, que vendo equipo para gimnasio, porque vendo un producto para energía, porque vendo esto y necesito deportistas de alto rendimiento, vendo ropa para deportistas, pero resulta que lanzas tu campaña para gente y pones Adidas, Nike, pones Reebok, pones todo eso, y como siempre lo he dicho, siempre lo he repetido tantas veces, un gordito como yo usa Nike, usa Adidas, y no significa que anda comiendo ensaladas todo el día ni que anda en el gimnasio todo el día. Caray, eso no refleja nada y te echa a perder las campañas. Piensa siempre, ¿quieres analizar si tu campaña está bien hecha? Chécate la segmentación, y si tienes algo que le guste a la mayoría, entonces tu campaña está mala. Tiene que ser algo que sea muy de nicho, muy, muy, muy de nicho. De nicho, ¿qué significa nicho? Mira, fíjate bien, vamos a ver si puedo compartir una segmentación aquí. Que actualice. Face, ahí está. Déjenme, le comparto pantalla. Está cargando, denme un segundito y les comparto. Aquí. Ahí está. Fíjense bien, voy a poner esto, editar, ahí, ¿qué es de nicho? ¿Cuáles son las cuatro, cómo está dividido? Aquí está, mira, demográfico, yo le llamo en mis definiciones, súper poco profesional en mis definiciones, yo le llamo que lo demográfico es todo lo que no se puede cambiar fácilmente. Por ejemplo, tu educación no la puedes cambiar. O sea, eres abogado, estudiaste arquitectura, eres abogado, eres doctor, y no lo puedes cambiar. No eres doctor hoy día, mañana eres abogado. No puedes cambiarlo. Tú, ¿cuánto ganas? Es algo que no es un sube y baja de cuánto ganas. O eres de nivel socioeconómico medio, o alto, o bajo, pero no lo pasas de un día para otro. O sea, todo se puede cambiar, pero no tan fácil. Acontecimiento importante. Por ejemplo, ¿estás de cumpleaños? Sí, pero una vez al año, no todos los días. ¿Estás lejos de la familia? Sí. ¿Estás lejos de la familia o no estás lejos de la familia? No cuenta si andas de visita. ¿Ya? Nueva relación, nuevo empleo, casados 1 año, 3 meses, 6 meses. Comprometido 1 año, 6 meses, 3 meses. Eso es buenísimo. Los padres, la relación, el trabajo, en qué empresa trabaja, en qué sectores. Esto es fantástico. Si tu campaña está orientada y le estás sacando provecho a lo demográfico, es muy probable que la segmentación esté bien. Pero si la estás orientando por intereses, aquí es donde están los problemas. Los intereses, a menos que hayas seleccionado un interés muy, muy específico, algo que no cualquiera sepa, algo que esté frente a los ojos de mucha gente, pero que al que no está en ese tema no le importa. Por ejemplo, en alguna vez nos tocó, bueno, lo hemos hecho varias veces, apoyar a expos. Y la expo de ferretera, ¿cómo sabes tú que gente ferretera? Tú dices, pones que trabaje en ferretería, pones que trabaje, que sea cierto nivel socioeconómico y todo lo demás. Porque necesitaban a los maestros. Y yo, muy fácil, ponemos aquí un interés que todos lo conocemos, pero no todos lo usamos. Aquí
Mica Tools. Dice, ¿pero eso qué dice? No, eso dice muchas cosas. Mira, ¿qué es Makita? Herramientas. La marca de estas herramientas. Oye, Jaime, ¿por qué no pusiste Black & Decker? Ah, porque Black & Decker es bueno, pero tiene un detalle. No refleja que es un maestro de conducción, porque Black & Decker tiene licuadoras, tiene planchas, tiene cosas de la casa. Mientras que Makita es solamente gente de la construcción usa Makita. ¿Me entiendes? Entonces, eso está ahí. Eso está en sus intereses. Intereses ocultos. Te pregunto yo, ¿tú tienes interés en Makita? No, Jaime, nunca he comprado un taladro ni me interesa comprarlo. Ah, pues entonces por eso no, ¿me entiendes? Por eso no. Hablas por WhatsApp con alguien, oye, se me quedó el taladro, oye, el tal cosa de... No, ¿verdad? Recuerda que todos los intereses están en las conversaciones también. Pero en una conversación, tú puedes poner, volviendo al ejemplo de Nike, de Adidas, tú puedes decir Adidas en cualquier momento. Tú puedes estar hablando con cualquiera y le dices Adidas y no refleja. ¿Me entiendes? Ahora tú dices, Jaime, pero ¿cómo algo más específico, por ejemplo, para bajar de peso? Yo te digo, entonces pon keto, cetonas, cetogénico, que la mayoría de esos ni lo conoce, pero el que lo conoce es porque quiere bajar de peso. Mira, keto. Perdón, acá abajo. Voy a quitar esto. Perdón, no estoy compartiendo pantalla. A ver, ahí va. Mire, vean esto. Quiero gente que baje de peso. Keto. Esta, mira. Cetona. Cetosis. Pones cetosis. Ahí está. Ahí lo tiene. Son intereses, pero no son genéricos. Como bajar de peso. Ese. Bajar de peso pareciera ser bueno, que tal vez, y sí lo es, ¿verdad? Depende de lo que tú vendas. O sea, me refiero de producto para bajar de peso. A veces vendo unas pastillas que valen $5 y esas las puede comprar cualquiera. A veces compran vendes cremas, gel, que el chupa panza. O sea, que es un gel que cualquiera lo compra. Pero tú dices, no, Jaime, yo tengo producto para bajar de peso, pero lo mío es un poquito caro. No es la típica pastillita que encuentras en la esquina, sino que es algo un poco más caro y todo lo demás. Puede ser de un multinivel o no, tal vez. Entonces yo te digo, entonces pone algo muy específico. Cetosis. Cetosis es una palabra que casi nadie conoce. Pero el que la conoce está en el proceso exacto de bajar de peso. Averígüenlo en Google y vean video de YouTube de qué es la cetosis y se van a dar cuenta de, o sea, Jaime, que esos son lo que tú te refieres con nichos ocultos, nichos específicos, nichos escondidos. Y yo, exactamente, si vas a trabajar, vas a segmentar por intereses, tienes que poner nichos de los que están escondidos. Tienes que poner nichos escondidos. Por ejemplo, si tú eres agencia de marketing y quieres... poner un nicho escondido, no, tú pones director y pues los directores, casi todo el mundo le tira campaña a los directores, te va a salir cara la campaña porque todo el mundo le tira campaña a los directores, el que vende casa, el que vende esto, el que vende el otro. Pero si tú dices, a ver, a un nicho escondido solo para directores de empresas, gente de empresas, industrias, yo te pongo Canacintra, Coparmex. ¿Me entiendes? Te pregunto yo, ¿quién sabe lo que es Canacintra? Pon Caintra. Oye, Jaime, ¿qué es Caintra? Canacintra está a nivel nacional, pero solamente en 2 estados, si no me equivoco, no se llama Canacintra, se llama Caintra, que es Monterrey y otro estado. Tal vez me equivoque, da lo mismo. Pero creo que es la cámara de la transformación. Ahí, en la Caintra, en la Canacintra, son puros fabricantes de algo, puro industrial. Se me llega acá la baba de puro pensar que ahí está el bueno para la agencia de marketing. Ese es el bueno. ¿Viste? Pero nadie piensa en eso. Ahora pregúntate, ¿cuántos de agencia de marketing le lanzan una campaña a los de Caintra?
¿cuánto de agencia de marketing le lanza campaña a Canacintra? Pero también pregúntate, ¿cuánto de agencia de marketing le mandan campaña a directores? Todos, todos le mandan a directores. Bueno, ya, hablé mucho, perdónenme, de repente me emociono. Voy a empezar a responder preguntas. A ver, chéquense este live. Ah, estás etiquetando a tus amigas. Gracias, Paola. Gracias. Se escucha, Cachita. Buenos días, Jaime, por compartir con nosotros. Gracias. Ciudad Puebla, consultoría de branding. Pregunta, ¿qué intereses segmentan a un cliente con mayor capacidad de compra? Para mayor capacidad de compra hay varios métodos. Mira, podemos utilizar aquí en Face, esto de personas que prefieren un bienes. Mira, hay que cargue. Prefieren bienes de un personas que prefieren bienes de un valor alto en México. Ahí tienes nivel socioeconómico. Pero también hay otros métodos, como por ejemplo, basado en el carro, en el comportamiento. Que a propósito, te dije que la segmentación se divide en 4, solamente te expliqué 3. El comportamiento es otro. El comportamiento es algo que se puede medir basado en cosas más reales. Por ejemplo, ¿qué carro tienes? O sea, se puede medir qué carro tienes, tu comportamiento de si eres viajero internacional frecuente, viajero frecuente. O sea, yo siempre digo que analiza bien. Alguna vez lo hice. Y cuando tú estás en el aeropuerto, especialmente en la Ciudad de México, yo antes, cuando viajaba mucho, disfrutaba mucho las salas VIP, ¿ya? Y las salas VIP están, incluso, imagínate, están las salas normales y escondido por ahí hay una sala VIP. Y en las salas VIP hay diferentes niveles. Yo estaba en una sala VIP normal, media normal, las típicas de las tarjetas de crédito, pero habían unas que eran de, como American Express Centurión, niveles donde tú sabías y lo notabas hasta por la forma, hasta lo notabas que era una sala de millonarios. ¿Por qué? Bueno, gente con mucho dinero. O sea, yo estaba en la sala donde estábamos los que tenemos tarjeta American Express, Aeroméxico, los que tenemos tarjeta normalita, de esas de crédito normalita, ¿ya? De Banamex y eso. Pero por ahí hay unas salas que son premium. Esas mismas salas, ahí tú checas las tarjetas y esas las pones como intereses. Búscate American Express Centurión, búscate la Black, una tarjeta Black, algo, pero que sea muy exclusiva la tarjeta. ¿Me entiendes? Búscate KLM, porque alguien que viaje por KLM viajó a Europa y ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Para la segmentación. Saludo de Ciudad Juárez para vender concentrador de oxígeno en Facebook o Google ADS. Mira, los concentradores de oxígeno se están vendiendo bastante bien. Tenemos Katia, Katia está llevando 2 campañas de concentradores de oxígeno y se le está vendiendo bastante bien por Facebook. De hecho, con un alumno, un cliente, es una empresa que nos contrató como agencia de marketing. Dentro de esa empresa había un alumno que fue el que tomó curso y que nos recomendó, y el gerente nos contrató las campañas. Y no quiero mentirte, pero sé que Katia lo sabe, pero creo que se vendieron un poco más de 100 concentrados en una semana. Y eso fue después de haber pasado la segunda ola. Cuando fue la mera segunda ola aquí en México, cuando no había tanque de oxígeno en ningún lado, esta empresa no tenía concentradores, llegaron después. Y aún así, cuando estaba todo como en calma, como está ahora aquí en México, porque en Perú está súper mal, en diferentes países, en países de Sudamérica está mala la cosa. Están viviendo lo que nosotros vivimos en enero, ¿ya? Entonces, sí se puede, pero lánzate las dos, porque como el concentrador de oxígeno la gente lo necesita, lo está buscando en Google. Pero también tienes que lanzarlo a Face, solamente que en Face tienes que ponerle un poquito de nivel socioeconómico. Para poner nivel socioeconómico vas a poner los hospitales privados, ¿ya? O la marca de los hospitales privados. Vas a poner también compañías de seguro de gastos médicos como GNP y ese tipo de cosas, ¿vale?
¿Cómo segmentar para vender pañales de tela? Estoy en San José de Costa Rica. Antes pagaba publicidad y vendía mucho. Y rápido, no me funciona. Pierdo todo el dinero y no vendo nada. Pañales para bebé, pañales de tela. Ok. Obviamente te vas a ir por el tema de cuidar el planeta, ¿verdad? Te vas por el tema de cuidar el planeta. Seguramente antes, por la viralidad, vendías más. Todos vendíamos más antes. Y aparte, por un montón de cosas. Pero tú estás en el tema de los bebés. O sea, los bebés no deberían verse afectado lo tuyo por la pandemia. No debería haberse afectado. Lo contrario, hasta debería haberse beneficiado. No gastar tanto en pañales y tienes pañales de tela. Pero yo me orientaría a la gente de cuidar el planeta. Más encima, tú estás en Costa Rica. En Costa Rica, por parte de la idiosincrasia de Costa Rica, es cuidar el planeta. O sea, ustedes. ¿Cómo es la frase de Costa Rica? Se me fue. Pura vida, ¿ya? Entonces, lanza una campaña. A lo mejor estás poniendo demasiadas segmentaciones. Solamente lanza una campaña con una segmentación nada más. Padres con hijos de 0 a 12 meses. Una sola. No pongan nada más. Ni siquiera pongan nivel socioeconómico. Pruébale con eso. ¿Ya? La otra, lanza campaña también en Instagram, porque Instagram, acuérdate que las mujeres están mucho, mucho en Instagram, aunque Instagram es un tema de hombres y mujeres, pero ahora está pegando muchísimo, o sea, no ahora, hace ya un rato que está pegando demasiado Instagram. A lo mejor te sigues anunciando solamente en Face y no le has puesto a Instagram. Lo más probable es que ahora te pegue más Instagram que Face a ti. Residencia de adultos mayores pregunta, ¿cómo tener más formulario de cliente en un radio tan pequeño? Gabriela Sánchez, ¿cómo estás, Gabriela Sánchez? Tantos años, mi querida Gabriela. Residencia de adultos mayores, ¿cómo tener más formularios? Si es muy pequeño, no hay mucho que hacer, porque al final del día pues, la tiraste a lo mejor a un radio de 2 kilómetros a la redonda, pero el tema es, y más encima es residencia de adultos mayores, lo cual significa que tienes que segmentar, porque me gustaría decirte, mira, para obtener más en un radio más pequeño tienes que no segmentar tanto, porque ya está segmentado por el radio. Pero eso lo aplicamos en la comida. Por ejemplo, cuando haces una campaña en un restaurante, la tiras a 2 kilómetros a la redonda y no le pones segmentación prácticamente, a menos que vendas carnes argentinas, le pones excluir a los veganos, ¿verdad? Bueno, no importa si es carne argentina o no, lo que pasa es que me gustan los cortes argentinos, pero puede ser cualquier carne, excluye a los veganos. Pero acá es residencia de adultos mayores, donde estamos hablando de nivel socioeconómico, donde estamos hablando de que tenemos que llegar a los hijos para el tema de los padres, donde tenemos que hablar de híjole, pues está medio complicadillo. Ahora, ¿por qué estás teniendo una campaña solamente de formulario de clientes potenciales En me imagino que la estás haciendo en Face, ¿verdad? Porque para eso pega mucho Face, pega Instagram, pero ¿sabes qué? Lo que me imagino que le estás sacando mucho provecho también a las experiencias de Instagram. Las experiencias de Instagram. Recuerda que si es una residencia de adultos mayores, es utilizar las experiencias de Instagram, esas que son anuncios largos hacia abajo y que le puedes poner video y cositas chidas que normalmente se usan para los resorts, ¿ya? Pero tú lo haces así porque lo que tienes que hacer es hacer todo un lavado de coco a los hijos para que no se sientan mal que están mandando una residencia a los papás. ¿Me entiendes? Que no se sientan mal. Les tienes que trabajarlos y decirles, lo estás enviando a un lugar donde los van a cuidar, donde el lugar está chido, tiene un montón de cosas maravillosas. De hecho, fuera de broma, yo me gustaría a mis, si Dios quiere y estoy vivo, cuando esté viejo, 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 ¿ya? Y ahí me gustaría estar en una residencia, pues estás con gente de tu misma edad, para que no te estén jodiendo niños chicos y cosas por el estilo, gente con tu misma edad, viendo tele de lo mismo que te gusta a ti, le gustan a los demás. Eso es bonito. Solamente que hay afuera, en el mundo exterior de las residencias, hay una cosa mental que nos dijeron que somos malos hijos y mandamos a los papás para allá, ¿verdad? O sea, yo no mandaría a mis papás tal vez para allá, a menos que ellos lo quieran. Yo no lo mandaría y me sentiría un mal hijo haciendo eso, pero yo personalmente sí me gustaría.
¿Ya? Cuando esté viejo me gustaría hacer eso. Entonces, utiliza las experiencias, haz la combinación de campaña porque estás vendiendo. O sea, ¿cómo puedes recibir más clientes? Manda a la misma segmentación, manda por lo menos 4 campañas diferentes. La de clientes potenciales, la de inbox, la de WhatsApp, la de interacciones, una campaña de video, un video bonito mostrando lo elegante que es o lo bonito, las partes bonitas de la residencia y testimonios. O sea, imagínate, 6 campañas, pero le pones a cada campaña 50 pesos si quieres. 50 pesos, 3 dólares para los chicos de otros países. 3 dólares y ya. Para Perú, presupuesto mensual recomiendo, es que no puedo decirte un presupuesto mensual porque no se trabaja con presupuestos mensuales, se trabaja con presupuestos diarios. Y no me refiero al botón técnicamente hablando, porque técnicamente hablando se puede trabajar con presupuestos mensuales. ¿Cómo se trabaja una campaña? Tú le pones 10 dólares al día, esperas 3 días que se gaste 30 dólares, haces todo un recuento de los daños y no daños, de los éxitos y de los daños. ¿Qué cliente bueno me llegó? ¿Qué cliente malo? ¿A quién bloqueo? Y todo lo demás. Te gastaste 30 dólares, haces modificación en tu campaña y la campaña sigue. Así vas. Incluso en tu curva de aprendizaje podrías ir de 13 días en 3 días en 3 días. O a lo mejor vas de 3 días, luego esperas 5 días, luego 5 días para ir tomando nuevas decisiones hasta que llegues al público correcto y ahí le sigues. No se trabaja por presupuesto mensual. Si trabaja por presupuesto mensual, significa que no tiene ningún conocimiento en marketing digital y que lo más probable es que tú digas, por ejemplo, yo te diría, trabaja $200 al mes y tú le pones $200, te olvidas del mundo y después que se acabaron los $200, el próximo mes haces un recuento. Pero es demasiado tarde para hacer un recuento. Demasiado tarde. No tomaste la decisión en el momento correcto. ¿Ok? Gracias, Jaime, por conectarte, por todo lo demás. ¿Qué me recomiendas para lograr clientes nuevos para un servicio de una empresa en expansión de internet y televisión por IP en Durango y Colima? ¿Clientes nuevos para una empresa de expansión de internet? ¿Qué es lo que vendes? ¿Televisión por IP? ¿Televisión por internet? ¿Campaña de interacciones? ¿Campaña de video? Pero es que no entiendo mucho la pregunta, mi estimada Diana. No sé si lo que tú vendes es una empresa de internet. Haz cuenta que no sé si vendes una cosa estilo Total Play. ¿Me entiendes? Total Play, internet, Total Play. Y televisión IP, me da la impresión de que televisión IP es que tú tienes un canal de televisión por internet y quieres que te vea más gente. Para eso tendrías que lanzar campañas de eventos, tener eventos todos los días por los temas, atraer por diferentes temas. Pero creo que no entendí muy bien la idea. A ver si me la tiras de nuevo. Saludito, Adriana. Soy de Ecuador. ¿Cómo sería la segmentación para una lubricadora? Cambio de aceite para vehículo y también vende llantas. Mira, las llantas es un negociazo. Nomás tienes que poner lo que en México se llama la troca. Pones en segmentación todas las camionetas. Igual, hay algo que te va a pasar que no va a ser tan exacto porque resulta que las camionetas viejas, no hay forma de que Face sepa que tienes una camioneta vieja. ¿Ya? ¿A qué me refiero con una camioneta vieja? Face sabe que tú tienes un Audi porque tu celular se conectó al carro. Se conectó al GPS del carro, se conectó a la radio, se conectó, te pusiste música y se conectó. Entonces, por eso es que Facebook sabe, pero si tienes una camioneta, pues no lo sabe. Pero lo que sí puedes saber es que igual tú le pones, no sé, la Chevrolet, la S10, creo que había una S10 de Chevrolet, no sé de qué marca, pero de camioneta, los modelos de las camionetas y ya, las camionetas más comunes de allá y ya. Y la verdad es que en el tema de lubricación nomás tiene que cambio de aceite, ¿eh? Nomás tiene que saber que tiene carro y ya. ¿Y cómo sabemos que tiene carro? Puede ser por los modelos de los carros, eso aplica solamente para carros nuevos, medianamente nuevos. Puede ser ¿por qué comportamiento tiene alguien que tiene carro? Podría ponerle cierto nivel socioeconómico. No sé en qué parte de Ecuador estás tú, si estás en Quito, si estás en Manta, si estás en Ambato, si estás en montañitas, si estás en... ¿Me entiendes? La verdad es que
si estás en un lugar como por decir Ambato, lánzala abierta nomás. O sea, le pones poquitito nivel socioeconómico ya. ¿Por qué? Porque es demasiado chico el lugar. ¿Me entiendes? Y pues, que, mientras te conozcan. Dice, sí, por supuesto que el perfil personal no sirve. De hecho, si no hay interacción, se pierde el perfil orgánico. Exactamente. Sí, y yo lo dije. ¿Qué es lo que tienes que hacer normalmente? Porque a veces no ven ni a tus amigos. De hecho, yo tengo una historia que siempre cuento basado en eso. Tengo una amiga de Chile, de mis muchos años atrás, Rosalba Peralta. Rosalba publica cosas como cualquier persona y ni siquiera lo veo. Pero de repente, como una vez al año, nos saludamos para el cumpleaños, porque me aparece en Face y yo, hola, Rosalba, feliz año, feliz cumpleaños, que lo pases bien y todo lo demás. Y me empiezan a aparecer cosas de ellas en mi perfil. Entonces, ¿tú cómo manipulas eso? Haciendo cosas en tu perfil que son cosas estúpidas hasta cierto punto, como quien dice, ¿ya vieron la película de King Kong contra Godzilla? Y te empiezan, la gente que publica te empieza a poner, sí, sí, no, no, sí, sí, nada, está buena, la, la, la. Pero ya interactuó contigo. Eso significa que si después tú publicas algo, hay más posibilidades que lo vean. Porque el perfil, el alcance orgánico, también lo quitó Face en el perfil. Pero hay un detalle, es gratis. Por supuesto que no me ven las 4,600 personas, pero por lo menos me ven más de lo que me ven en la fanpage. Así que sí tienes razón, mi estimado, espero que no seas el típico que lanza la piedra y esconde la mano, de que nomás critica y luego desaparece. Pero si estás en línea, tienes toda la razón y para eso hacemos dinámicas. Pero también es muy real lo que tú dices, que no todo el mundo te va a ver. De hecho, no todo el mundo te ve ni en los grupos, caray. Eres dueño de un grupo de 50,000 personas y a veces te vieron 1,500. Pero si hablamos del tema de que es gratuito, imagínate. Y tuviste 100 clics nomás porque lo publicaste a tu perfil. Saquemos la cuenta. A un peso el clic, ya son 100 pesos que te ahorraste por una publicación gratis. Si te cayó un cliente, ¿sabes cuánto nos cuesta a los que tenemos negocio? ¿Un cliente? O sea, yo vendo mucho por el perfil. Yo vendo por los estados de WhatsApp. Y yo creo que ustedes también venden. Todos nosotros vendemos. Es más, yo estoy a punto de comprar en este momento, en este preciso momento, estoy a punto de comprar algo por un estado de WhatsApp que le vi a alguien. Le dije, ¿en cuánto lo tienes? Y ahí estamos. Eso lo pregunté como 20 minutos antes de empezar con ustedes aquí. Entonces, ese tipo de cosas hay que sacarle provecho. No hay que ponerse nada más diciendo es que no todo el mundo te ve. Pues sí, no todo el mundo te ve en el perfil, ni en los grupos, menos en la fanpage. No todo el mundo ve tu estado en WhatsApp. No todo el mundo ve tu publicación en Instagram. No todo el mundo ve tu reel. No todo el mundo te ve en TikTok. No todo el mundo te ve. Pero la suma de todo eso es buenísima para los que tenemos negocio. Buenísima. ¿Ya? Para una clínica médica tengo una de clientes potenciales, $15 por día, segmentación abierta. Me genera 5 leads, de los cuales 2 hacen cita, los otros no contestan o lo pensarán. ¿Qué puedo hacer? Para una clínica tengo una campaña de clientes potenciales, $15 por día, me genera 5. $15 por día me genera 5 clientes, $300, 5 clientes, 50, $60 el cliente más o menos, como 60, $70 el cliente y le sacan 2 citas y eres una clínica médica. Puedes bajar el precio. Me imagino que tienes ya configuradas las conversiones. Si manejas conversiones, si manejas remarketing, el remarketing te va a bajar tremendamente los precios porque el remarketing está hecho para toda esa gente que lo va a pensar y que lo deja para después. Entonces, cuando recuperas a los que lo van a pensar y lo dejas para después, a un costo bastante más bajo, acuérdate que si haces remarketing, esos en pesos mexicanos, esos $70 por lead, por prospecto, un lead es un prospecto, por cada prospecto te va a costar, te va a bajar de 60 a 70 pesos, te va a bajar fácil a unos 25, 30 pesos, tal vez hasta 20 pesos. Si haces remarketing, tienes que hacer remarketing para bajar el precio, ¿ok? Maneja las cookies.
Quito, Ecuador, servicio de fotografía para bodas. Pregunta, ¿qué segmentación debe usarse para una marca nueva en el mercado? Depende de lo que sea la marca, de qué tipo de producto, pero normalmente con las marcas nuevas empezamos directamente vendiendo, luego generamos una base de datos de cookies y luego le lanzamos remarketing para que la gente nos conozca. Pero sí es importante saber de qué se trata la marca, qué vende esa marca, qué vende, qué tiene para vender, ¿ya? ¿Me entiendes? O sea, si tú me dices una marca nueva de un producto saludable, tal, yo te digo, haces esto. Si me dices una marca nueva de coches, pues tiene más presupuesto. Entonces lanza branding, un video y mucho branding y mucho posicionamiento marca. Ciudad Guayaquil, aquí está, mira, acá está la pregunta. Es la misma pregunta, ¿no? Sí, la misma. Productos naturales Forever Living. ¿Qué segmentación debe usarse para vender negocio multinivel y el tema de producto? ¿Qué cantidad debe invertirse en campaña? Lo que tienen que hacer en Forever Living, tenemos muchos casos de éxito. Lo que tienen que hacer es dividir por paquetes. El paquete para fortalecer el sistema inmunológico. El paquete fitness. El paquete omega. El paquete, eso en cuanto a los productos. Y dividirlos y lanzar una campaña para cada uno de acuerdo al tipo de producto y lo sano que es el producto. Y para jalar gente al negocio, tienes que hacer una campaña con eventos. Y el público tiene que ser gente con mentalidad emprendedora, libros, tiene que segmentar por libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, GoPro y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ese tipo de cosas. Curso online pregunta, ¿qué segmentación debe usarse para vender cursos de tejido crochet y mantenimiento de computadora? Son dos cursos totalmente diferentes. El crochet es curso de tejer, ¿ya? Eso lo tiras a cualquier mujer de unos 25 para arriba, porque es crochet. Si fuera otro tipo de costura, lo tiraríamos para abuelitas, pero la verdad es que las que quieren aprender andan de 25 para arriba y más encima, considerando que estás en Ecuador, 25 para arriba. Tírale 25 para arriba. Mujeres, 25 para arriba. Y curso de mantenimiento de computadora, eso es para cualquier emprendedor. Ponle chavos emprendedores, padre rico, padre pobre, gente que le guste la computadora. Puedes poner hasta los gamers, chavitos gamers que le saben a la computadora. Y cositas así como para que ganen, crea tu negocio independiente. ¿Ya? Crea tu negocio de mantenimiento de computadora. Gracias ahí en el chat. Buen día, Jaime. ¿Cómo segmentar boutique de ropa y accesorios para dama? Mira, todo lo que tiene que ver con boutique de ropa y todo lo demás es muy abierto, muy abierto. Solamente te tienes que concentrar en el nivel socioeconómico, de acuerdo a lo que valga la ropa. A veces las boutiques de ropa tienen ropa muy económica, unos vestidos muy bonitos y económicos y no tienen que segmentar tanto. Entonces, y también depende de la ciudad donde estés. No es lo mismo estar en Querétaro, que tiene muy buen nivel socioeconómico, que estar en otro lugar. Ahora, a veces lo único que tienes que hacer es simplemente excluir. Obviamente la tiras para mujeres y excluir al nivel socioeconómico que es extremadamente bajo. El que es muy bajo lo excluyes y ya. O simplemente te vas por los celulares porque eres ropa. Así que te puedes ir por los celulares. ¿Qué significa esto? Cualquier chica que tenga un celular del iPhone 8 para arriba, ya, lo hiciste. Más el Samsung Galaxy tanto, más que tenga un reloj Apple Watch, que tenga tal cosita así. ¿Por qué? Porque es muy abierto tu negocio. ¿Cuánto recomiendas de presupuesto diario para probar qué campaña sirve mejor? $10 al día, es bueno, $10 al día. Soy de la ciudad de Puebla. ¿Cómo segmenta para venta de seminuevos y para compra de seminuevos? Mira, los seminuevos normalmente son por Google. Google es exageradamente bueno para el tema de los carros. Tan bueno que Google tiene un botón de segmentación que dice personas que están listas para comprar un carro. Que hasta cuando yo enseño eso en mis cursos de Google, digo... Y tú te preguntarás, ¿cómo sabe Google que está listo? Bueno, según Google, cuando una persona ya lleva
más de 3 semanas buscando cierto carro, es porque ya está listo para comprarlo. Obviamente Facebook te sirve de acuerdo al nivel socioeconómico de las personas, de acuerdo a los intereses de compras y de acuerdo a las páginas que visita. Por ejemplo, seminuevos, pones ahí en la segmentación seminuevos, a ver si aparece seminuevos. Buscas una segmentación basada en carro, préstamo para carro. Estoy buscando, no me aparece seminuevos, pero ese tipo de cosas. Pero te digo algo, vete por Google, incluso la red de display de Google. Google en eso y en las casas tiene una segmentación tan buena, un botón que casi nadie conoce, pero está ahí escondido. Personas que están listas para comprar una casa, personas que están listas para comprar un carro. O sea, yo te lo digo, yo doy curso de certificación de Google y yo tengo que darme el trabajo de explicarle a mis alumnos por qué. ¿Cómo le hace Google para saber si alguien ya está listo para comprar? $15 invierto a 10 millas alrededor de la ciudad donde está la clínica. ¿Qué opinas? Bastante bien, $300, bastante, bastante bien. ¿Cómo fue la expo de joyeros? Estuvo bien, había gente para hacer la época que es. Había gente y... la joyería es un gran negocio. ¡Wow! Yo no me andaba de acompañante, ¿eh? Yo no estoy en el negocio de la joyería. ¿Se acuerdan que le hemos puesto de ejemplo, Katia lo ha puesto de ejemplo, que tenemos a alguien de mi equipo que es mi socia del Holly y que, bueno, se independizó, es mi socia, ya no trabaja conmigo, es mi socia y crea joyas. Pero ella... no la compra en la expo joyera, ella la compra directamente en China y trae un montón de cosas de esto. Tamau, ya, para que la sigan ahí, Tamau. Y aquel día, me imagino que me estás preguntando porque aquel día yo publiqué. Chicos, vean la segmentación. O sea, estoy en Guadalajara, hay que analizar primero que es la ciudad. Estoy en Guadalajara, voy a la expo joyera y está lleno de camionetas. De hecho, si tú quieres segmentar a mujeres con dinero de Guadalajara, tienes que poner una camioneta. No sé por qué las mujeres de Guadalajara aman la Mazda, una camioneta Mazda. Seguido de eso viene la CRV de la Honda. Luego de eso, pero son puras camionetas. De hecho, Damari, que se dedica a la joyería, va y dice, te escuché el otro día cuando dijiste eso de Mazda. Y, ¿sabes qué? Mis amigas también tienen Mazda. Y son amigas de buen nivel socioeconómico y que andan en los negocios, que son emprendedoras y todo ese tipo de cosas. O sea, piensen bien. Cada vez que ustedes vean un evento de algo, analice el estacionamiento. Ahí está la segmentación. Vete. Mira, de verdad, soy un desgraciado por esto, pero soy un desgraciado por esto. Chécate la expo ferretera y vas a ver que el estacionamiento está lleno de camionetas que hasta traen una escalera atrás porque andaban trabajando y se fueron a la expo. Traen escalera, es de los maestros. Y el estacionamiento no está lleno. ¿Cómo saber cuánto debo invertir? Los $10 por 3 días. Interés es que me gusta el fútbol europeo. Comportamiento que cada 2 semanas al VAR a ver los partidos de la Champions. ¡Qué buen ejemplo! Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. ¿Ya? En Ciudad de México, ¿cómo hago la segmentación de intereses de un consultorio dental que quiera traer dentistas? Mira, está muy fácil. Lánzate una campaña porque es Ciudad de México. Si tú le pones 5 kilómetros a la redonda, es más grande que es más, agarra más gente que segmentar todo Zacatecas. ¿Ya? Si quieres, ponle la zona donde estás, la zona, y ponle demográfico dentistas. Tiene que ser demográfico. Si lo pones por intereses, está llegando al público final, al que está buscando un dentista. Pero si lo pones como demográfico, ahí vas a llegar al dentista, directamente al dentista. Eso es lo que tienes que tener cuidado. Incluso hasta lo puedes poner más allá, ¿no? Hasta lo puedes poner en una zona más grande y abarcar diferentes colonias, diferentes delegaciones para llegar al dentista, porque son muy pocos, porque es demográfico, ¿no?
El multinivel solo para reclutar específicamente, ¿cómo recomiendas? Solo reclutar es gente de negocios. Gente que ya, mira, los mejores para multinivel siempre son trabajadores de gobierno. Las policías, son buenísimos. Las mujeres policías en especial. Depende del tipo de multinivel, si es maquillaje y todo lo demás. Y tú dices, Jaime, ¿pero por qué? Se supone que es para gente que quiere ganar un dinero extra, quiere ganar dinero y no tiene empleo. Sí, pero los que no tienen empleo van a andar, que me voy a inscribir, pero no tengo el dinero. Oye, pero hay que entrar con $100 para mi multinivel y no lo tienen. Mientras que una persona, trabajador de gobierno, termina a las 5 de la tarde de trabajar y después tiene mucho tiempo libre. Y su trabajo es exageradamente, feo. Imagínate un trabajador de gobierno trabajando en atención a clientes. Todo el día lo están mentando la madre, como dicen en México. Todos los días. Entonces esa persona busca un ingreso extra no por necesidad de dinero, por necesidad de relacionarse con otras personas. Y cuando tú le dices, mira, te metes en el mío, te hacemos reuniones periódicas, nos ganamos premios para irnos a Escaret, nos ganamos premios para viajar a tal parte y somos una comunidad, se unen por la comunidad. Y cuando tú le dices que hay que entrar con $100, sí, no hay problema, lo tengo porque tienen un sueldo fijo. Y tienen sueldo fijo y tienen tiempo para unirse a tu multinivel. Uno de los peores problemas, trabajos del multinivel es buscar gente desempleada para el multinivel porque es un ingreso extra. La gente desempleada, mucha de la gente desempleada, a veces quiere entra a multinivel pero no hace nada. ¿Por qué? Porque un multinivel, al igual que Bienes Raíces, al igual que agencias de marketing, los resultados se ven después. Tú empiezas una agencia de marketing hoy y tu primer cliente te cayó en 3 semanas. Pero después que te cayó el primero, siguen. Y ya, lo primero, y después ya te lanzas. En Bienes Raíces, 3 meses para hacer la primera venta de una casa. Si sabes marketing digital, puedes reducir ese tiempo de 3 meses a 1 mes y medio. A veces, porque los trámites de los préstamos bancarios y todo eso no lo puedes reducir. Entonces, búscate gente que ya tenga un empleo, que nomás que tenga un empleo fijo, aburrido y ese tipo de cosas para que tenga dinero. No ande buscando desempleados. Hay mucha gente que de repente quiere, me les voy a contar algo que me pasó y no le voy a mostrar la conversación nomás por respeto. O si no, estaría mostrando el nombre de la persona y no tiene sentido. Y aparte sería muy feo. Pero me pidieron hace como 3 días, Jaime, te quiero contar una historia. Y me cuenta una historia triste, pero así de largo, ¿no? Y quiero que me haga, que quiero, y yo, ok, pero cuéntame, directo al grano, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero que me des una beca para tomar tu diplomado. ¿Y de dónde eres? De una ciudad con mucho dinero de aquí en México. Una ciudad con dinero, ¿ya? Te creo si hubiera sido de Venezuela, pero era una ciudad con dinero aquí en México. Y yo, ok, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Y por qué quieres una beca? Es que no tengo dinero para pagarlo. Y yo, pero si te doy una beca para mi diplomado, cuando yo te diga que pagues $10 la campaña, no vas a tener dinero para pagarlo. ¿Tienes tarjetas? Sí, pero están endeudadas. Ah, pues entonces no van a pasar en Face. Ok. Oye, pero ¿por qué no te buscas a alguien que te patrocine el diplomado? Búscate un empresario, le dices, voy a aprender marketing digital y lo voy a hacer para ti. Te voy a hacer 4 campañas en Facebook, te voy a hacer una campaña en Instagram, te voy a hacer campaña de Google, te voy a posicionar páginas web, te voy a hacer una página en WordPress. Y tú, empresario, me pagas $6,500 masiva de un diplomado que dura 10 días. El empresario te lo va a pagar. Y me responde esto. No, Jaime, pues esa no era la idea de que me dé la beca, la idea es que tú me des la beca y no tenga que yo andar buscando a alguien que me lo patrocine. Y yo, no jodas, o sea, yo no se lo dije, pero sí de, no jodas, la gente quiere, ¿cómo dice el dicho mexicano? ¿Cómo dicen aquí en México? ¿Quieres? Y en la boca, o sea, a ver, te lo pongo, lo quieres en bandeja de plata, así, o sea, no quieres tener sin ningún sacrificio, y en multinivel pasa mucho eso, que la gente cree que se inscribe a multinivel y ya que empiezan a llegar los cheques y yo voy a estar en la playa. Chicos, a todos los demás les explico. Si ves un anuncio donde aparece un Ferrari, eso es una falsedad inmediatamente. Ya, así, es falso. ¿Cómo se inventó una tienda online de ropa colombiana? Jean. ¿Ya? Simplemente promueve ropa colombiana. Chicas de cierta edad
Ponle, por ejemplo, si estuviera en México, pondríamos Bershka y todo lo demás, porque la ropa colombiana se vende muy bien, especialmente los pantalones colombianos. De hecho, se pregunta mucho por los pantalones Levanta Pompis, ¿ya? Son famosísimos los de Medellín. ¿Ya? Todo el mundo los quiere. Y en Perú, pues todo el mundo conoce también, al igual que en México, los pantalones Levanta Pompis, ¿ya? Los jeans. Entonces lanzas chicas y le pones pantalones colombianos y ya. No segmentes tanto, no es tanto cerrado. Ábrelo un poquitito. No necesitas ser rico una persona para que te compre esos pantalones. Lo más, y más piénsale, la gente pobre, que no puede pagar, a veces ni tiene datos en su celular, ni va a ver tu anuncio. O sea, ni siquiera para eso necesitas bloquear a la gente. ¿Ok? Para venta de patines en línea. Patines, regalos, gente que tenga hijos de unos, ¿cuánto? ¿12, 14 años? Y ya, son patines, no necesitan gran cosa. Nomás ahora tendría que yo ver la foto de los patines para decir, espérate, son patines de este tipo, no, eso cambia las cosas. Necesitamos buscar gente que le guste esto, que le guste esto, que le guste lo otro, no sé, por decir algo, patinaje artístico. Pero que me imagino que son patines normales, rueditas y eso, ¿ya? ¿Cómo puedo segmentar para vender terrenos en Sibara Cred y en Mérida de Yucatán? Por supuesto que son dos campañas diferentes, pero también tienes que lanzar campaña para inversionista. Tienes que lanzar campaña, primero en Mérida, inversionista. Cualquiera invierte en Mérida, ¿ya? Cualquiera invierte en Mérida, incluido, recuerden que los terrenos en Mérida son... por ejemplo, te cuento. Yo sé que los terrenos en Mérida están baratos y que algunos hasta tienen cenotes. Una persona que no es rica, ¿ya? Que no es rica, como yo, por ejemplo, y varios de ustedes aquí, que no somos ricos, somos gente de negocio, pues a veces el pato nada y otras ni agua bebe, y andamos así. Yo sí le invertiría, y he estado a punto de hacerlo, invertiría en un terreno en Mérida, solo porque es, se me fue la palabra, es como esa cosa de aspiracional, esa es la palabra, aspiracional, porque a veces te quedan las mensualidades en 5,000 pesos, o sea, $250, y es algo que alguien que tiene un, que es de trabajo, que no es rico, sino que es de trabajo, podemos pagarlo. Y decimos, sí, voy a pagar, estoy pagando un terrenito. Y como es aspiracional, uno lo quiere, es más que nada por el tema de decir, no, pues tengo un terreno en Mérida, ¿y qué crees? Tiene cenote, y voy a construir, y en tu cabeza no tengo ni dinero para construir, pero bueno, pues primero terminemos de pagar el terreno, y después ya. Entonces el terreno en Mérida es aspiracional. Lo puedes lanzar a clase, a empresarios, a gerentes, o sea, no necesitas ser millonario, ¿me entiendes? El terreno en Cibatá, que era Querétaro, ahí no se me ocurre mucho porque no sé, o sea, los terrenos en Querétaro, eso es para inversionistas, pero Querétaro tiene un detalle, Querétaro tiene mucho industrial, entonces yo no sé dónde queda Cibatá. Vamos a poner Cibatá, terrenos Cibatá, lo estoy buscando en Google, a ver, no le estoy compartiendo en pantalla, pero lo estoy buscando en Google. Ah, esto es como nivel socioeconómico alto, porque tiene campos de golf por ahí cerca. Este sí va a estar. No, pues este nivel socioeconómico alto. O no, ¿eh? Clase media tal vez. Yo lo lanzaría para Ciudad de México. Mira, un lugar como este es como para la Colonia del Valle. No, Colonia del Valle no es rico. Polanco es rico, pero Colonia del Valle no. Y recuerda que toda la gente de México en esta pandemia se quiere ir a Querétaro. O sea, el nivel socioeconómico, clase media para arriba, se quiere ir a Querétaro, todos. O sea, claro que sí. La mismo, mi estimado Gabriel Sánchez, tú que eres alumno mío, lo sabes. Lo mismo cuando hay un temblor aquí en México, ya saben, los temblores, terremotos, puta, el temblor, y lo primero que piensa la gente, yo ya no quiero vivir más en México y me voy.
hubo la pandemia y la gente pues se va. Yo fui uno de los que se fue, aunque yo nunca viví. Yo vivo en la Ciudad de México, pero no he vivido nunca en una parte fijo. En esta pandemia estuve fijo en Guadalajara. Pero no soy un buen ejemplo yo para eso porque viajaba mucho. Pero una familia normal dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto porque mejor vivamos en Querétaro, porque hay estilo de vida. Es que Querétaro es lo máximo. Sácale provecho sácale provecho a la tranquilidad que tiene Querétaro. Sácale provecho a ese mito urbano que se cuenta por ahí, que no te lo voy a decir porque estoy transmitiendo, pero ese mito urbano que dicen que Querétaro es tranquilo porque en Querétaro, ¿ya? Entonces, sácale provecho a eso. Para segmentación de registro de marca, normalmente usamos emprendedores como podemos dirigirnos a un nicho oculto. Registro de marca, emprendedores. Por ejemplo, puedes poner nicho oculto, es poner aquí la desaparecida INADEM. ¿Ya? La desaparecida INADEM. Puedes poner Instituto Jóvenes Emprendedores. Puedes poner la Expo Franquicia, aunque la franquicia está en la marca ya lista, ¿no? Puedes poner revista, emprendedores, Entrepreneur, la revista Entrepreneur, por ejemplo. Ya viste que cuando... ¿Cómo reconocemos a un emprendedor? El emprendedor soñador, ese que en un 80%, el otro 20% es el que concreta, pero en un 80% es soñador, pero no hace nada, es el que bajo su mano trae un libro de Robert Kiyosaki. El emprendedor que toma cartas en el asunto es el que lee la revista Entrepreneur. Así lo reconocemos. O sea, si alguien a mí me dice en menos de 2 minutos me saca 5 frases motivadoras de Jaime, como dijo Warren Buffett, como dijo Walt Disney, Jaime, como dijo, el como dijo, esa gente así es puro bla bla, puro bla bla. Puro bla bla. La mayoría, no todos, por supuesto. La mayoría de los que hablan con frasecita, la mayoría que se leyeron 20.000 libros. Leer es bueno, pero si de repente hay gente que es acumuladora de información y se lee todos los libros habido por haber. Yo también leo libros. También, de hecho, yo la mayoría son audiolibros, porque ando más escuchando libros. También me leí Padre Rico, Padre Pobre. O sea, es una regla de la vida leer Padre Rico, Padre Pobre. Pero así lo va reconociendo al emprendedor. Tú necesitas al emprendedor que concreta, porque el otro emprendedor te hace perder mucho tiempo. El que no concreta, el que se le pasa pura vuelta y vuelta, el que trae una idea, pero la otra semana, la 3 días después dice, no, es que fíjate que mejor pensé y vamos a hacer esto, que fíjate que mi novio me comentó que mejor hiciéramos lo otro, y luego y le van sacando el quite, y cuando están a punto de llegar al éxito, algo les pasó. Eso es porque traen un bloqueo mental. Es un bloqueo. O sea, de verdad que hay gente que tiene bloqueos mentales para llegar al éxito. Le tienen miedo al éxito, pero no se da cuenta. ¿Ya? Se busca excusas. Hubo una chica que le dije eso, porque la verdad me lo reconoció. Y luego, cuando yo le estaba ayudando a lanzar algo que era muy bueno, se tardó 6 años en hacerlo. Cuando yo le dije, lancémoslo, te voy a ayudar, no me interesa, no te estoy pidiendo ganancia ni nada por el estilo, pero vamos a lanzar a toda la base de átomos, está muy bueno. Ya no me contestó y se me pone a llorar un día. Es que sí, Jaime tiene razón, yo le tengo miedo a tanto tiempo que me costó hacer todo este proyecto, tanto dinero, tanto sacrificio, y ahora me da miedo ya lanzarlo. Y yo, o sea, le tienen miedo al éxito. Literalmente ese meme está súper bueno. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Buenos días. Para segmentar una campaña de Ciudad de México, ¿qué de productos de gastos médicos mayores directamente con la aseguradora? Te envío WhatsApp el viernes para solicitar el machote de la propuesta comercial para que me apoyes con la respuesta, por favor. ¿Ok? Vuelve a mandarme mensajito al ratito, ¿ya? En un ratito. ¿A quién segmento se ofrezco pensiones? IMSS, PPR, plan personal de retiro, cambio de Afore, IMSS. ¿Lo hago dentro de contabilidad para no contadores, curso contable o abro una nueva fanpage? Porque lo que tú ofreces es algo muy parecido al sacar una buena pensión. Increíble, que para todo hay técnica. Si uno toma curso de algo, o sea, si uno toma curso, te está comprando años de experiencia. Está comprando, pagando
por evitar errores. Con lo que tú haces, me recordaste a una persona que no es cercana a mí, solamente me supe la historia porque es tía de alguien y así. Y esta persona, haz cuenta que tomó un curso como el que tú das, ¿no? Y esta persona va y le enseñaron todas las técnicas para jubilarse. Ella tenía una casa que valía como 2 millones de pesos. O sea, para los que son de otros países no es una gran casa, pero tampoco es una casita chica. Tal vez hasta valía 1,5 millones. Y con lo que aprendió, estaba a punto de jubilarse por edad y todo lo demás. Y lo que hizo fue vender la casa. A lo mejor hizo eso. No sé qué fue lo que habrá aplicado ahí, pero vendió la casa, metió eso a su seguro, no sé cómo se llamará el seguro, no sé, pero algo que tiene que ver con la jubilación. Y solo por eso, entre otras cositas que hizo, recibe una jubilación de 35 mil pesos mensuales por el resto de su vida. Y resulta que una pariente de ella que no hizo eso, reciben jubilaciones de menos de 5 mil pesos. De menos de, y tú dices, no jodas, o sea, sí fue una inversión hasta cuando esta persona se jubiló. Yo que fui chismoso porque alguien me la contó con detalles y así de por un tema de su hija, decide, no manches, o sea, tengo tiempo libre y tengo 30 mil pesos todos los meses y no sé en qué gastármelos. O sea, literal, una persona jubilada así, chicos, o sea, Arturo, si tú vendes eso, educa a los hijos. Hijos de 40 años más o menos, o 30 tal vez, que sus padres estén a punto de jubilarse. Si es exactamente lo que tú enseñas, si tú enseñas así cómo sacarle el máximo provecho, cómo conocer las leyes bien, cómo y todo ese tipo de cosas, pues la gente sabe que tiene que, le queda un año para jubilarse y lo que tiene que hacer es mover algunas cosas para obtener una buena jubilación y vivir con una jubilación buena, ¿no? Jonathan Espinosa. Un saludo cordial, Costa Rica, una segmentación de productos naturales para la salud. Divide por tipo de enfermedad. No es lo mismo un producto natural para la diabetes que un producto natural para la gastritis, que un producto natural para la memoria, para lo que tú quieras. Divide por el tipo de enfermedad. Si es para la diabetes, puedes tirarlo por la Asociación Mexicana de Diabetes. Tú eres de Costa Rica, pero no importa, la Asociación de Diabetes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene diabetes o los que tenemos familiar con diabetes, sabemos que tenemos, que buscas algo, ¿no? O sea, buscas información del tema de diabetes, como cualquier enfermedad del tema de diabetes, la buscas y obvio que vas a caer a la página de la Asociación de Estados Unidos de Diabetes en español. O pon esto, mira, espera, aquí en mi mesa, que me lo acabo de comprar ayer. Ya saben, gordito tratando de no subir tantas calorías. Ponle Indeso, fruta del monje. Ponlo como segmentación si estás haciendo, por ejemplo, para diabetes. Pero divide tus productos naturales. Porque lanzar una campaña que diga productos naturales, mejora tu salud, mejora tu estado de ánimo y todo lo demás con productos naturales, es muy X. Pero si tú dices, tu familia ha tenido diabetes, evita la diabetes. Esto. ¿Sufres de gastritis? Sí, evita la gastritis con esto. ¿Tienes tal cosa? Sí. Entonces, ¿me entiendes? Más, acuérdense de lo que siempre he dicho. Tienes que hacer sentir bonito a la persona. Como que el anuncio es para ellos específicamente, no genérico. Bueno, ya Jaime, te conocí en Ciudad Guzmán, Jalisco. Ciudad Guzmán. Ah, sí, fui una vez. Dos veces creo que fue. Para segmentar correctamente una marca de vehículos para transporte personal, 30 personas y de carga, 1.5 hasta 20 toneladas. Para segmentar correctamente una marca de vehículos para transporte personal. Primero, todo lo que es transporte personal es por Google, ¿ya? Transporte personal. Pero si tuviéramos que tirarlo por Face, tendremos que tirarlo a recursos humanos. Lanza una campaña para el Departamento de Recursos Humanos, director de Recursos Humanos, supervisor de Recursos Humanos, todo lo que tenga que ver con Recursos Humanos, pero demográfico, no por intereses. Demográfico, porque si lo pones por intereses no sirve. Tiene que ser demográfico, Recursos Humanos, llegando a todos los niveles, directores, supervisores y todo lo demás, que son los que se encargan de todo el tema de,
de la gente, ¿verdad? ¿Cómo podría yo, hola Jaime, cómo podría realizar un anuncio para vender carros, de hecho, un Gol y un Frontier? Un carro Gol, abres una fanpage nada más. ¿Sabías tú que el carro lo podía vender hasta por marketplaces? Si tienes dos carros, me da la impresión, un anuncio para vender carros. Me da la impresión que tienes como esos únicos dos carros para vender. Eso se venden hasta por marketplaces y se venden bien. La verdad que sí, sí se venden bien. ¿Ya? Puedes sacar una fanpage de venta de carros y lanzar una campaña, pero la verdad es que con marketplaces, si lo anuncias bien en marketplaces, en la página de anuncios, no necesitas meterle dinero. Son dos carros nada más. Además, son carros comunes, económicos. ¿Cómo se segmenta una agencia creadora de eslogan entrelazado con risoterapia? Área de marketing. Área de marketing, para crear un eslogan con el área de marketing, creas eslogan y dice la ventaja de la risoterapia y mezcla. Tienes que tener un caché tú ahí, por algo haces lo eslogan con risoterapia. Nomás dime, por ejemplo, a ver, ¿cómo me crearías a mí un eslogan? Nosotros los pymes podríamos ser. Pymes, creas un eslogan de nuestro negocio, ya. No es tan difícil. Lo tiras como para emprendedores también. Depende también cuánto cobres, ¿eh? Depende cuánto cobres. Pero un eslogan, ¿cómo crear un logo al final del día? Es como crear un logo y para dueños de negocio, emprendedores que están empezando y que sean negocios que no sean serios. O sea, no te vas al mundo de la industria porque no te van a tomar en cuenta. ¿Para qué quiero yo eso? Pero el mundo del marketing, tal vez una agencia de marketing puede querer marcar la diferencia con un eslogan entrelazado con risoterapia. Para agencia de marketing, ¿cómo llegar a los encargados de compras de las empresas en campañas de Google? Ah, no, porque en Google es por la necesidad. El encargado de compra tiene que ir ahí. Lo que usamos en Google es aprovecharnos de otras necesidades. ¿Qué es lo que siempre compra el encargado de compra? Si es un encargado de compra, ¿qué es lo que anda buscando? A ver, ¿cómo te puedo poner esto? Por ejemplo, yo vendo pasteles de fondant con mi clienta de Guadalajara. Pasteles de fondant, Backen, ¿ya? Backen, pasteles de fondant. Y yo puedo vender pasteles para niños, para cumpleaños de niños. Entonces yo me aprovecho de la gente que anda buscando disfraces de Iron Man para niños, payasos para fiestas infantiles, globos para fiestas infantiles. Y tú dices, ¿pero qué relación tienen los globos con los pasteles? Ninguna. Bueno, hasta cierto punto sí la tienen, porque el de globo para fiestas infantiles va a necesitar un pastel. Si yo quiero vender un pastel de boda, yo en Google me aprovecho de la gente que anda buscando salón de bodas, DJ para boda, fotografía para boda, luna de miel y ese tipo de cosas. Acá tenemos que ver qué es lo que puede estar buscando el encargado de compra. Y el encargado de compra averigua cómo se llama el software que utilizan ellos para controlar todo este tema. Hay muchos software que solamente lo utiliza cierta área de la empresa. Por ejemplo, es como si yo quisiera llegar a los contadores, yo me aprovecho de ICOM y Aspel SAE. ¿Y cómo se llama el otro? Compra, ¿no? Y bueno, otro de contabilidad. Queda grabado ahí en YouTube, queda grabado. ¿Cómo se segmenta una constructora marítima? ¿Cómo se segmenta una constructora marítima? ¿Qué construyes? ¿Qué construyes? ¿Barcos? ¿Cómo se segmenta una constructora marítima? Es que tendría que ver qué es lo que construyes. Mira, me hiciste recordar uno de los negocios. Fíjate que cuando yo estoy en curso, me preguntan y es muy poco probable que yo no conozca el negocio. Esto suena muy arrogante, pero les pido disculpas. No lo digo con arrogancia, pero llevo 16 años en esto. En abril cumplí 16 años, este abril, de estar dando conferencias, cursos y todo lo demás. Entonces, fíjense un detallito. Llevo 16 años, entonces está muy difícil que yo no conozca un negocio. Pero una vez me salió en Perú una chica que dijo, vendo arenado y pintura. Y yo, ah, caray, ¿qué es arenado y pintura? Eso sí que no lo había escuchado. Mira, cuando llegan los barcos, mis papás tienen una máquina grande
y le tiran arena a presión. Arena. Y la arena le quita la pintura a los barcos grandotototes. Y después de haberlo pintado, de haberle puesto arena, haberlo tirado arena, se pintan. Ah, y la arena funciona como si lo hubieran lijado, pero como son barcotototes grandes y la máquina es grande, dice a mi papá con que le salgan dos trabajos al año ya la hizo. Ah, pues está bien. ¿Cómo le tiramos una campaña para el del barco, creen? Si el del barco, pues, anda en el mar, a veces en internet tiene. Muy simple, lanzamos campañas primero en Google, ¿ya? Primero en Google, porque la necesidad está. Segundo, hay que tener una campaña siempre activa, pero recuerda, siempre activa no significa que todos los días le va a llegar un prospecto a las astilleras. Agarras todos los astilleros de la ciudad, por ejemplo, Veracruz, astilleros, ¿dónde están los astilleros? Y como te dije, a lo mejor esta persona hizo una campaña para todos los astilleros de Perú. Y tú dices, Jaime, ¿le llegó un contacto? Yo, no, pues no le llegaron. Pues tampoco es que le van a llegar a cada rato. Pero si me preguntas después, Jaime, ¿y esa alumna fue un caso de éxito tuyo? Yo te digo, sí, claro que sí. Bueno, ¿y no dijiste que no le llegaron? Y yo, sí, porque pues, el diplomado en presencial dura 3 días. En 3 días no le llega. Ah, pero esa chica dijo, su papá con que saque 2 trabajos al año. Y te prometo que esa chica, no sé, no quiero decirte números, pero te prometo que dobló la cantidad de trabajo que tiene, porque es una alumna que toma curso también con nosotros cada vez que vamos. Entonces, claro que dobló. No sé si habrá sacado 5 trabajos, no sé si le salieron trabajos más chicos también y todo lo demás, pero le salieron trabajos. Por supuesto le salieron trabajos y solamente orientar a los astilleros. Ahora tú dices, Jaime, primero, lo escribí mal, Martima, ¿no? O a lo mejor escribí bien, escribiste bien, pero ni siquiera sé yo lo que significa Martima. A lo mejor estoy totalmente equivocado en lo que estoy poniendo ejemplo, pero ponme más detallado la pregunta, ¿vale? Para servicio a agencia de carga internacional, para ayudar a exportar e importar, empresas pequeñas o naturales, ¿a quién empezar? Mira, tienes que lanzar 2 campañas inmediatas, porque la empresa grande, tú eres como agencia aduanal, la empresa grande es la que te trae los mejores trabajos. O sea, eres más profesional y todo lo demás. Los chicos tienen el detalle de que cotizan mucho, pero compran poco, especialmente los dedicados a importar desde China. Porque casi siempre son, vete a YouTube y pone exportar desde China y vas a ver a puros chavitos de 20 años, 18 años, diciendo cómo me gané $200,000 en 24 horas importando desde China. Pura falsedad normalmente, pero la gente que vende producto de China, los que lo hacen seriamente, traen cantidades, pero ya tienen como lista esa parte de la logística, ¿no? Entonces, ten cuidado con los emprendedores del tema de lo de China. Yo me iría más con empresas. Y, por supuesto, una muy buena campaña en Google, porque en Google te salen los mejores trabajos. Yo, tantas campañas que he lanzado de carga internacional, que, a ver, me recuerdo una. ¿Cómo le llegaron a mi clienta? ¿Cómo le llegaron? Me refiero a que le llegaron muchos. Y muchos significa 10 en el mes, de traer carros antiguos de otros países. Necesito que me traigan este carro. A veces no era antiguo, a veces era un modelo especial. Y eso era un universo socioeconómico bastante alto, pero era una campaña Google. Así como de repente le salía una industria que necesitaba que le trajeran un aparato industrial que venía de Alemania y todo eso. Esos son buenos trabajos, muy buenos trabajos en tu negocio y son mucho mejores que el chavito que anda queriendo traer un paquete y que tú le dices, mira, todo te sale en $150 y dice, ay, pero si ahí en AliExpress me dice que cuesta $100 o me dice que costaba $142 y tú $8 de diferencia. O sea, pero sí sería bueno que lances 2 campañas separadas solamente para que agarre la experiencia en eso. Segmentación para seguro de gastos médicos, nivel socioeconómico nada más, solo nivel socioeconómico, tírate a nivel socioeconómico basado en carros, basado en personas que prefieren bien un valor alto y todo eso. Agencia creadora de Logan, eso ya lo habíamos dicho. Saludo de Quito, Ecuador, Hotel Casa Joaquín. ¿Te recuerdas alguna nueva recomendación para estos tiempos? Hotel Casa Joaquín. Creo que sí. ¿Alguna nueva recomendación? Es un hotel, no tiene que hacer gran campaña, está en Quito, Ecuador.
Sabemos que está bajo lo de los internacionales, porque ustedes lo que tenían era una, podías tener una campaña 1 kilómetro a la redonda del aeropuerto, 1 kilómetro a la redonda de la terminal de buses, depende si te sirve el pasajero nacional, ¿verdad? Pero la mejor es a 1 kilómetro a la redonda del aeropuerto. Y si es en Quito, ay, con mayor razón, el aeropuerto queda como a 10 kilómetros fuera de la ciudad, entre medio de las montañas, nomás le pones ahí y agarras solamente el aeropuerto y ya. Y pone, y te va a llegar el cliente del momento. Ahora, puedes lanzar una campaña por Google para la gente que viene de otros países, pero no sé cómo andará el tema de los vuelos con esto de la pandemia, ya sabes. No sé cómo estará. Solamente necesito saber si te vas al público, al turismo nacional o internacional. Sí. Negocio 20, iluminación para el hogar. ¿Qué tipo de campaña debo aplicar y cómo debo segmentar para vender mis productos a las personas que viven en los nuevos clústeres privados que hoy en día no tenemos acceso? Puede ser por kilómetro a la redonda, puede ser por venta iluminación para el hogar. Si es iluminación para el hogar, también ponle Home Depot. Ponle Home Depot, pon las tiendas de León, Guanajuato, que son de ese estilo. Pon páginas, pon alguna marca de algunas lámparas elegantes. O sea, dice iluminación, Jaime, pero no vende una lámpara. Sí, pero alguien que está decoradora de interiores. O sea, todo lo que sea decoración de interiores, demográfico, te van a servir. Incluso te va a servir decoración de interiores por intereses, fíjate. Sí te va a servir decoración de interiores por intereses. Lo de venta de patines ya lo habíamos hablado. Sí, competencia Total Play. Venden internet, telefonía y TV por internet. Competencia próxima de Dish y todas esas venden. Ah, esto es más abierto porque ni siquiera es por nivel socioeconómico. Es más abierto, tú tíralo a cualquiera que tenga Telmex, ¿ya? Los de Telmex es muy fácil que se cambien a otra, Telmex, y así de simple. ¿Algún curso de Facebook avanzado? Sí, el máster. Tenemos el máster que es más avanzado y en vez de durar 10 días, dura 23 días, 24, ¿ya? Las chicas te pasan la información con gusto. Mari, estabas etiquetando a alguien, ya. Uy, me quedan varias todavía. Chicos, ok. Les cuento en un ratito, tengo que conectarme. Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí porque les cuento, tengo el uso de las herramientas digitales para el desarrollo de pymes. Entrevista para el podcast de TV Azteca. Lo tengo ahora en un momentito más, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Ya saben que a mí me pueden hacer preguntas y que estamos todos los días. Así que si no alcancé a contestar preguntas, para la próxima nomás hagan la pregunta más rapidito. Mientras yo estoy hablando, ustedes tienen la pregunta. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque me voy a preparar para conectarme con el Zoom de TV Azteca, que es un podcast que vamos. Me van a hacer unas preguntas ahí. ¿Ok? Chicos, les comento. Estamos a nada de empezar el diplomado de marketing. Ya el día 21 empezamos diplomado de marketing. Recuerden que tienen hasta mañana. Mañana. Eso fue lo que dije el otro día, sí. Hasta el martes para pagar su diplomado y llevarse gratis el curso de tiendas virtuales para que le entres al mundo de los catálogos. Así que les dejo mi teléfono. Ahí está mi teléfono. Repito, 5255-4511-3803. Voy a poner el código QR para que lo escaneen. Y recuerden que en jaimebravo.com pueden también los teléfonos de todas las chicas y ahora las chicas van a dejar su teléfono ahí. Varias de las chicas ponen su comentario y ponen sus teléfonos. Cada una de ellas está a cargo de diferentes ciudades. Gua.me, mi teléfono es 5255-4511-3803. Cierre pregunta, text es igual. Hola, Jaime. Quiero info del diplomado. Recuerden que el diplomado empieza el día 21 y que tienen hasta mañana para la promoción con la tienda virtual. Escaneen este código, escaneenlo, ese código que está ahí,
es Canelo y me envíes un WhatsApp ahora mismo. Envíame un WhatsApp y yo te asigno a la persona de ventas para que te atienda bien. ¿Ya? Y yo te asigno a la persona bien y te atienda bien. Recuerden que a mí me gusta mucho que te atienda un ser humano y no hacer todo automatizado, porque nuestro diplomado tiene el detalle de que nosotros te llevamos de la mano, te llevamos de la mano paso a pasito. Recuerda que vas a crear 4 campañas de respuesta directa en Face. Vamos a hacer 4 campañas en Face, una campaña en Instagram, una campaña en Google pagado, una campaña, vas a aprender posicionamiento orgánico, aparecer varias veces en primer lugar, vas a crear una página web en WordPress y vas a aprender remarketing, cómo hacer remarketing. Todo eso en un diplomado que dura 10 días. Son 9 días más 2 talleres realmente. Y es un diplomado que dura 10 días. Chicos, este diplomado está hecho para crear tu agencia de marketing. Por lo tanto, si no tienes dinero para pagar el diplomado, 6.500 pesos mexicanos masiva o $298, ¿ya? Si no tienes dinero, simplemente búscate un patrocinador. No tiene nada de malo no tener dinero, pues estamos emprendiendo, tampoco la cosa está así que están ahí. Pero como emprendedores que somos, sí nos podemos mover. Yo lo hice cuántas veces. Yo aprendí con el dinero de mis clientes. Incluso con algunos de ellos, yo hasta le dije, oiga, yo no sé cómo se trabaja Google pagado. Estamos hablando de hace 18 años atrás. Google. Pero si usted me pone 10 mil pesos, hace 18 años, 10 mil pesos. Yo lo hago y aprendo a hacerlo. Vale, Jaime. Me pasó el dinero y me metí en Google para full. Incluso un cliente me pagó cursos, me pagó las campañas, me pagó todo para que yo aprendiera. Y por supuesto que le funcionó. ¿Por qué? Porque en el mundo del marketing digital, cada prueba que tú haces, te lo prometo porque así es, cada prueba que tú haces, con conocimiento, hay un 70% de probabilidades de que salga exitosa. Sin conocimiento, hay un 30% de posibilidades, porque sin conocimiento hay un mundo de información. Yo también pasé por ese 30%, te lo digo. Yo también me puse a ver videos en YouTube, me puse a hacer cosas para luego de haber metido dinero, darme cuenta que era una porquería y que no era para mí ese negocio, que no tenía nada que ver. Como yo le he dicho a ustedes muchas veces, si tú vendes aire acondicionado industrial, ¿para qué carajos te metes a un curso de cómo vender productos por afiliado? Si nadie compra, nadie vende aire acondicionado de forma de afiliados. Los afiliados son buenos, pero no para ti. Si te vas a meter a un mundo de afiliados, de libros electrónicos, de vender Hotmart, de vender eso, y tienes más de 24 años, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Podrías estar haciendo negocios mejores. Claro, nunca te lo van a decir los que promueven eso, porque le están vendiendo sus cursos. Y ellos ganan. Recuerda que en este mundo de lo digital hay mucha gente que hace negocios con los cursos, no con el negocio en sí. Es como que yo nunca hubiera hecho una campaña, pero mi negocio fuera hacer cursos de campañas. Yo tengo agencia de marketing, me va bien con las agencias de marketing, la gente me contrata, le hacemos las campañas y todo lo demás y lo estamos llevando. Tenemos oficinas en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Cancún. Y le llevamos a diferentes clientes físicos de las ciudades sus campañas. Por eso yo siempre digo, Jaime, ¿por qué haces campañas tú? Porque el día que deje de hacer campañas, dejo de dar cursos. O sea, ¿cómo voy a estar dando cursos si ni hago campañas? ¿Me entiendes? Entonces, cuidadito con la información que ustedes procesan, porque no siempre es información buena para ti. Es buena, pero para otro, no para ti. ¿Ok? Muchísimas gracias. Me quedan varias preguntas sin responder, varias, pero eso sí, me gusta muchísimo que hagan preguntas, ¿ya? Yo feliz, nomás me tengo que preparar para eso. Muchísimas gracias y hasta ahí lo dejamos. Esto, voy a descargar el audio y lo voy a subir a Spotify, ¿ya? Tengo que descargar los audios y subirlos a Spotify, nomás que alguno de repente tengo que editarlo un poquitito y eso tarda mucho. A veces lo subo no editado. Lo voy a subir no editados. Simplemente para que cuando eres agencia de marketing,
te conviene escuchar esto porque estás escuchando cómo segmentar demasiado negocio. Entonces, como agencia de marketing, te sirve. A ti te sirve que hablen de spa, te hablen de bebé, que te hablen de construcción, que te hablen de todo. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense. Gracias.